Hola gente, bienvenidos a Ecuasports. Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos. Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con varias novedades para comentar y analizar, arranquemos directamente con la Liga Pro, porque se está jugando la fecha, pero la fecha con mayúsculas, porque se ha definido muchas cosas. En primer lugar, Técnico Universitario 1, El Nacional 2, Aucas 2, Imbabura 2, Cumbaya 1, Delfín 0, Emelec 0, Libertad 0, Universidad Católica 3, Macará 0. Y finalmente se conoce cuál es el ganador de la primera etapa de la Liga Pro. Algo muy apasionante, Premier League, ¿quién te conoce? Fútbol ecuatoriano, no lo entenderías. Deportivo Cuenca 2, Liga de Quito 2, Mushugruna 1, Barcelona 0, Independiente del Valle 1, Orense 0. Y con esta victoria de Independiente del Valle, son los ganadores de la primera etapa de la Liga Pro 2024, clasificados a la Copa Libertadores 2025. Ya tienen un puesto en la final, felicidades, hicieron todos los méritos. El gol en el 94, Orense aguantó hasta donde pudo, pero finalmente llegó el héroe Renzo López, y así Independiente del Valle, pase lo que pase en otras canchas, ganó la etapa. Luego Mushugruna le ganó a Barcelona, el Cuenca le empató a Liga, entonces realmente mucha chance no había. Aún así Independiente del Valle hizo su trabajo y ganan la etapa. Mi gente, quiero presentarles a mis amigos de OneXBet. Aquí puedes pasar un buen rato, jugar muchos juegos divertidos y pronosticar por tu equipo favorito. Juega ya con OneXBet, no olvides registrarte con mi código EQUA1X y recibe un bono de hasta $100 en tu primer depósito. Y aquí vamos a ser transparentes, tanto cuando ganemos como cuando perdamos. El día de ayer hicimos una apuesta y casi se cumple, porque ganó la Católica y estaba ganando Liga de Quito 2-0, sin embargo se dejó empatar. Nada que hacer, perdimos por ese resultado, pero bueno, la siguiente será. ¿Qué esperas para registrarte en OneXBet? Link en el primer comentario. Dejando a un lado lo de la Liga Pro, pasemos a hablar de Enner Valencia. Recordando que en el video de ayer yo les mencioné que el ecuatoriano salió golpeado en el partido en donde ganó el Inter de Porto Alegre. Pero qué mismo con el ecuatoriano, si va a poder estar con la selección, y es que sí. Si bien es cierto, salió sustituido, pero más que nada por precaución. El ecuatoriano no ha presentado ninguna lesión, y de esta manera sí estará con la selección ecuatoriana de fútbol. De hecho, el delantero del Inter de Porto Alegre viajará en las próximas horas a Estados Unidos para unirse a la concentración de la selección ecuatoriana de fútbol. Enner Valencia está bien, no está lesionado, no registró ningún tipo de problema, así que el ecuatoriano sí estará con la tricolor al mando de Félix Sánchez Vaz. Por ahí tenían dudas, incluso algunos ya estábamos buscándole reemplazo, si es que en el peor de los casos no llegaba a estar. Finalmente tenemos grandes noticias, el ecuatoriano no sufrió ninguna lesión, simplemente fue un susto y estará con la tricolor. ¿Qué opinas de todo esto? Ahora hablemos de la Conca Champions, porque hay un campeón ecuatoriano, y es que el día de ayer el Pachuca de Guillermo Almada y de Andrés Micolta goleó 3-0 en la gran final de la Conca Champions al Columbus Crew, y de esta forma se consagran campeones de este torneo. Con un doblete de Salomón Roldón y Miguel Rodríguez, fueron los autores de los goles para esta gran victoria del Pachuca, que son los campeones de la Conca Champions y jugarán el Mundial de Clubes. Sí, como lo escuchan, gracias a este campeonato se lograron meter al Mundial de Clubes. Andrés Micolta titular, jugando los 90 minutos, vaya que Guillermo Almada lo potenció. Otro ecuatoriano que potencia a Guillermo Almada, ya no es sorpresa para absolutamente nadie. Lo hizo titular, lo hizo un gran jugador, un gran defensa, y que incluso fue convocado a la selección ecuatoriana de fútbol. Andrés Micolta, campeón de la Conca Champions, por ahí se lo pudo ver muy contento, hasta llorando de la emoción, y completamente normal. Gran logro, bien por Guillermo Almada, felicitaciones al ecuatoriano Andrés Micolta. Y bueno, viene como campeón a la selección, ni más ni menos. Salud campeón,
felicidades nuevamente. Gol de John Mercado y gol de Ronnie Carrillo. Sin embargo, el uno ascendió y el otro descendió. El día de hoy, el equipo ABS Futebol, club donde milita John Mercado, ascendió a la primera división del fútbol portugués tras derrotar 2-1 al portimonense de Ronnie Carrillo en el partido de vuelta por los playoffs de la Liga de Portugal. La novedad es que ambos ecuatorianos en este duelo de tricolores anotaron. En el marcador global, ABS ganó 4-2, pero los dos tricolores concretaron goles en el segundo tiempo. John Mercado anota el gol que sentenció el ascenso de su equipo. Ronnie Carrillo ingresó en el minuto 68 del segundo tiempo y marcó al minuto 90, pero la serie ya estaba sentenciada. Su equipo ha perdido la categoría. Una pena, ¿no? Son las dos caras de la moneda, pero evidentemente tenía que clasificarse solo uno y el otro descender. En este caso, John Mercado, siendo protagonista en toda la temporada, sumando 6 goles y 4 asistencias, titular y figura, ojo con John Mercado, tiene 21 añitos y vaya que ha destacado en el fútbol de Portugal, le dio el gol tan importante para que su equipo pueda conseguir el ascenso. Ronnie Carrillo también hizo una buena temporada en el Portimonense, pero el Portimonense no tuvo la mejor temporada y bueno, se concreta todo esto con su descenso a la Serie B del fútbol portugués. Nada, a levantar cabeza para Ronnie Carrillo, al parecer cambiaría de club en la próxima temporada y creo que es lo mejor para nuestro compatriota. Sin embargo, felicitamos a los dos, tanto por sumar minutos como también por decir presente en el marcador. Éxitos para John Mercado, felicidades por el ascenso, una pena para Rodin Carrillo y a levantar cabeza, pero de igual forma, felicidades por el gol. Y eso ha sido todo, mi gente, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense mucho. ¡Adiós!